Bienvenidos a este vídeo sobre el leopardo Catoula. Si eres amante de los perros y estás interesado en descubrir más sobre esta fascinante raza canina, o simplemente quieres ampliar tus conocimientos, has llegado al lugar perfecto. En este vídeo te guiaremos a través de todo lo que necesitas saber acerca del leopardo Catoula, desde su origen y apariencia hasta su temperamento y cuidado. No te lo pierdas. Además, si te gusta lo que ves, no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras futuras publicaciones sobre mascotas. Empecemos. El leopardo Catoula es una raza canina muy interesante y fascinante debido a su historia única que se remonta a los Estados Unidos del siglo XIX. Esta raza es famosa por su apariencia única y su habilidad para realizar tareas diversas y difíciles. Aunque el origen del leopardo Catoula es un poco incierto, se cree que proviene de una mezcla de los perros nativos americanos y perros traídos por los colonos europeos. Estos perros fueron utilizados para Realizar una variedad de trabajos desde pastorear ganado hasta cazar animales salvajes. Algunas teorías sugieren que el leopardo Catoula es el resultado del cruce entre el perro de guerra Cochuau a un perro de la tribu de los Cochou y perros de caza españoles y franceses que llegaron a la Louisiana en el siglo XVI. Otros argumentan que la raza se desarrolló a partir del mastín de los Pirineos o del Gran Danés. Lo que está claro es que los primeros criadores del leopardo Catoula eran ganados y cazadores que buscaban un perro que pudiera trabajar en condiciones extremas. Este perro es muy versátil y con una gran capacidad de trabajo. Desde tiempos antiguos, esta raza ha sido utilizada en una amplia variedad de tareas, lo que demuestra su gran inteligencia y habilidad. Los leopardos Catula eran utilizados por nativos americanos para pastorear y cazar y luego fueron adoptados por los colonos europeos para ayudar a las granjas y ranchos. A medida que la raza se fue desarrollando, se estableció un tipo específico de Catula que se Caracterizaba por su pelaje moteado y machado, lo que llevó al nombre el de leopardo catoula. Además de su apariencia única, el leopardo es conocido por su gran capacidad de aprendizaje y adaptabilidad, lo que les convierte en excelentes perros de trabajo y compañía. No es sorprendente que los leopardos catoula hayan sido utilizados en una amplia variedad de trabajos a lo largo de los años, desde pastorear ganado y cazar a animales salvajes hasta ser perros de rescate y de terapia. Esta raza tiene una gran capacidad de aprender y ejecutar tareas complejas, lo que la hace muy valiosa en una amplia variedad de situaciones. Debido a su apariencia distintiva, el leopardo es fácilmente reconocible y ha ganado una gran cantidad de seguidores en todo el mundo. Además de ser un perro hermoso, como ya hemos dicho, es un perro conocido por su capacidad para trabajar duro en una amplia variedad de tareas. Los leopardo son perros inteligentes y altamente entrenables. A menudo son utilizados como perros de trabajo en ranchos y granjas para pastorear ganado, rastrear y proteger a la propiedad. También se han utilizado como perros de búsqueda, rescate y perros policía. Además de su capacidad para trabajar duro, también es un gran compañero de hogar. Son leales y cariñosos con sus dueños, pero pueden ser reservados con extraños. Son perros muy activos y necesitan mucho ejercicio y estimulación mental para mantenerse saludables y felices. El leopardo Cotula es un perro impresionante con términos de apariencia y habilidades. Es un perro de tamaño mediano a grande con una musculatura de bien definida y una cabeza ancha y poderosa que lo hace parecer muy robusto. Lo que hace que el leopardo Cotula se destaque aún más es su pelaje. Viene en una variedad de colores, desde manchas de leopardo hasta sólidos en tonos como el azul y el rojo. Cada perro es único en su pelaje, lo que hace que cada hace que cada leopardo catula sea aún más especial y hermoso. En cuanto a su personalidad, es una raza canina conocida por su energía y leal personalidad. Estos perros son muy inteligentes y requieren de una buena cantidad de estimulación mental y física para mantenerse felices y saludables, como hemos dicho anteriormente. Aunque pueden ser independientes y testarudos en ocasiones, su amor y lealtad hacia sus dueños son inigualables. Dado que son perros de trabajo, necesitan estar ocupados y hacer algo todo el tiempo, ya sea pastoreando ganado o cazando presas. Su Inteligencia y capacidad de aprendizaje los hacen excelentes candidatos para trabajos especializados como perros de rescate o de terapia. Es importante tener en cuenta que el leopardo catula requiere de un dueño seguro de sí mismo y con experiencia con la formación de perros, con el entrenamiento adecuado y la socialización temprana. Sin embargo, estos perros pueden ser maravillosos compañeros de vida. Si estás considerando adoptar un leopardo catula, asegúrate de tener tiempo y la dedicación necesaria para proporcionarles la estimulación y el ejercicio que necesitan para mantenerse felices y saludables. Es importante tener en cuenta que este perro no es una raza adecuada para todos. Debido a su tamaño, fuerza y energía, requieren mucho ejercicio y espacio para correr y jugar. También necesita ser socializados desde una edad temprana para evitar problemas de comportamiento. Si estás interesado en agregar un leopardo catola a tu hogar, asegúrate de investigar bien y prepararte para proporcionar el cuidado y atención que necesita para prosperar. Cuidar adecuadamente a un leopardo catola es crucial para su asegurarse de que se mantengan felices y saludables. Esta raza, como ya hemos dicho, requiere de mucho ejercicio y estimulación mental para mantenerse en forma física y mental. Además, teniendo en cuenta su ejercicio, es importante proporcionar una dieta equilibrada y adecuada para su edad y nivel de actividad. Es también importante asegurarse de que los leopardos de Tola reciban suficiente proteína y nutrientes esenciales para mantenerse saludables y fuertes. Al igual que cualquier perro, también necesitan cuidados regulares de salud, incluyendo chequeos veterinarios y vacunas. Recordamos que si estás interesado en agregar un leopardo católico a tu familia, es importante investigar bien y asegurarte de que puedas proporcionarles el cuidado y la atención que necesitan, ya que son perros muy enérgicos y necesitan mucho estímulo mental. Es importante proporcionarles juguetes y actividades de enriquecimiento mental para mantener sus mentes ocupadas. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Pueden desarrollar problemas de comportamiento como masticar o excavar. Esperemos que hayas disfrutado y aprendido todo sobre el fascinante leopardo catoula y que te haya resultado útil esta información. Te recordamos que si eres un amante de las mascotas y quieres seguir aprendiendo sobre otras razas de perros, gatos u otros animales, te invitamos a seguir explorando nuestro canal donde encontrarás una amplia variedad de vídeos informativos sobre estos temas. Estamos seguros de que encontrarás mucha más información interesante que te ayudará a cuidar mejor a tus mascotas o elegir la mascota preferida para ti y tu familia. Recuerda dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal si te ha Gustado el vídeo y si quieres seguir viendo más contenidos sobre perros y mascotas, también nos encantaría leer tus comentarios y sugerencias en la sección de comentarios a continuación, ya que siempre estamos buscando nuevas ideas para nuestros próximos vídeos. Gracias por tomarte el tiempo y esperamos verte de nuevo pronto en nuestro canal. Gracias y hasta la próxima.